vamos a ver, parte, porque no tenemos mucho tiempo, pero las elecciones de Colombia son el próximo domingo y hay una mujer que ha llegado para sorprender. Activista social, negra, ha sorprendido a los colombianos. Vean por qué. Vamos a ver. Francia Márquez. Tenemos un reportaje de ella. Un día más de campaña para Francia Márquez. Defensora de derechos humanos y ambientales, en 2018 recibió el premio Goldman, considerado el Nobel del Medio Ambiente. Este año recorrió Colombia como precandidata a la presidencia. En un país con un alto número de asesinatos de líderes sociales, Márquez reivindica un lugar para los sectores relegados de la competencia política. Con las banderas del Polo Democrático Alternativo, con las banderas de nuestro movimiento Soy Porque Somos, estamos irrumpiendo la política hegemónica, patriarcal. Esa política que era imposible pensarla desde abajo, que era imposible pensarla desde la gente de las manos callosas, que era imposible pensarla desde los barrios populares. Márquez asegura recoger las voces de la Colombia olvidada y reclama un espacio para representarla. Es oriunda de Suárez, municipio del departamento del Cauca. Denuncia el daño ambiental y la desigualdad económica en regiones de extracción de minerales e hidrocarburos. Y también la violencia en las zonas donde el conflicto armado no se ha detenido. Quiere ser la voz de los territorios. Entonces, como se han dado cuenta que el voto del negro y los votos de los indígenas pueden poner presidente en este país, y los votos de los campesinos, más el voto de las mujeres, más el voto de la comunidad diversa LGBTIQ+, que son las mayorías, ¿sí? Se han dado cuenta de eso. Entonces, en tiempos de elecciones, pues hay que decir sí. Hay una deuda histórica con el pueblo negro, las mujeres tienen derechos y todos salen a hablar bonito. Pero la realidad, después de la campaña, ni siquiera quieren pisar esos territorios porque les representa un peligro. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, es el favorito en las encuestas para las presidenciales de mayo. Márquez quedó segunda en la consulta interna de esa coalición el 14 de marzo, pero obtuvo una votación récord. Pues lo que queda es ponernos de pie, porque nos han quitado casi todo, nos queda ponernos de pie para invitar al país a construir otro camino. Y otro camino es, bueno, esforzarnos para un cambio. Francia Márquez espera que también dentro de su coalición se entienda que las mujeres afrodescendientes de Colombia están listas para dirigir los destinos de la nación. Candidata a la vicepresidencia, sorprendió desde el momento que corrió dentro de su partido, de la coalición de su partido, casi 1 millón de votos. Llegó como candidata escogida. Vamos a ver esta fotografía de uno de los reportajes. Miren, aquí dice: a Francia Márquez le han criticado muchas cosas, desde que no está preparada para el cargo al que aspira hasta que no sonríe lo suficiente. Estas críticas, cargadas en gran medida de racismo, de clasismo y de machismo, han dejado entrever el costo de la participación en política de una mujer negra que aspira a gobernar el país. Ochi Curiel, feminista, decolonial y doctor en antropología social, es dominicana, opina que la figura de Márquez es clave para este momento en Colombia, pues su propuesta articula demandas y reivindicaciones de muchos sectores de la sociedad históricamente oprimidos. Su importancia en medio de una contienda electoral con tanto en juego resalta en un país dominado históricamente por representantes de las élites blanco-mestizas, así que su llegada a la disputa por un nuevo proyecto político cuestiona la mentalidad de un país que se niega a aceptar su racismo y desigualdades profundas. Los reconocimientos que ha recibido como defensora de su comunidad y del territorio en contra del despojo y los proyectos económicos que lo promueven son a la vez una denuncia de la articulación del despojo, del racismo y del capitalismo, que según Curiel se contrapone al proyecto de vida que presenta Márquez como alternativa. No es casual que los candidatos de otros partidos hayan buscado gente negra también, tuvieron que salir a buscar gente negra. Eso es porque ella es un referente. Y dice Francia Márquez en esta entrevista: mi candidatura no es un regalo, es un esfuerzo de muchos años, de mucha gente, y no empezó ahora, lleva siglos. Mi candidatura es un acto de reparación histórica para un pueblo al que nunca le dieron voz.
Veremos a ver qué pasa en Colombia, pero Francia Márquez ya ganó. Ha roto mucho en Colombia y creo que es un ejemplo que hay que mirar. Invito a las mujeres, a las políticas dominicanas también a mirar, porque gente que tenga propuesta, que tenga voz, que tenga proyectos, que tenga ideas, para nosotros es muy necesario, sobre todo que aquí se sigue unos dirigentes políticos viejísimos casi todos y ya, no se puede pensar. Vaya que Francia Márquez se ha sorprendido. Estaba en una concentración, ahora están en los cierres de campaña en varios lugares y le apuntaron con un láser. Se veía la marca del láser en su cabeza. Miren ustedes lo que pasó en ese momento. Vamos a ver Francia. Así se llama el BTR, señor director. Córrete para atrás. Esos escudos antibalas y después en muchas de las últimas presentaciones, de hecho en su cuenta de Twitter, Francia Márquez, vamos a ver que tiene a dos escuderos ahí cubriendo. Hoy se ha dado a conocer que fue un joven universitario el que apuntó con un equipo láser que rompió las reglas para la utilización de estos equipos en Colombia, el que apuntó directamente a la cabeza de la candidata. Su equipo de seguridad, que es inmenso, se dio cuenta, la rodearon, salió rodeada de gente con escudos antibalas y desde entonces, para el cierre de campaña, Francia Márquez ha estado acompañada de gente con estos escudos. Una señal muy dura. Ella ha estado varias veces amenazada de muerte por el trabajo que hacía como activista social. Recuerden que Colombia es uno de los países donde más activistas sociales mueren defendiendo derechos diversos, desde derechos humanos, derecho a la tierra, derecho a los recursos naturales. Aquí terminamos esta jornada, pero les invito a que revisen y vean. Hay un artículo hoy en el periódico El País sobre Francia Márquez, para uno tener un poco de oxígeno mirando para otra parte también. Vamos a leer un poquito y a conocer lo que pasa en otra parte del mundo, porque eso nos dicen que hay sueños que son posibles. Hasta mañana, señores. Aquí nos encontramos a las 11 de la mañana.